Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Marcelo Sasky ha sido funcionario del Gobierno Nacional. La anterior administración, anterior Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación, a cargo de la Subsecretaría de Agricultura. Hoy por hoy, devenido en analista de mercado. Sasky tiene un pormenorizado conocimiento respecto a la manera en que se comportan todos los mercados y por sobre todas las cosas también cómo inciden las campañas que en este caso, por ejemplo, la sudamericana, tienen un efecto de presión por la sobreabundancia de soja y de maíz que en estos momentos está siendo cosechado en el Brasil. Para entender todo este análisis, para entender qué pasa con los mercados, vemos lo que nos decía precisamente Marcelo Sasky en esta nota en Mundo Agro. Llegó la banda pirata que copa en todas las canchas. Llegó la primera barra, Galeso Pierre va a estar con vos. Vamos, vamos, Belgrano, dejé la vida y el corazón. Dale, ve, dale, ve, dale, ve, dale, ve, dale, ve, dale, ve, dale, ve. Y cómo no venir a verte, y cómo no venir a verte, y cómo no venir a verte, si son mi vida, son mi pasión. Dale, ve, dale, ve, dale, ve, dale, ve, dale, ve, dale, ve, dale, ve. Y cómo no venir a verte. Y cómo no venir a verte, si sos mi vida, sos mi pasión. Dale, ve. Marcelo Sasky, se está hablando de una campaña muy particular, muy especial, donde ha habido una muy buena cosecha de soja en Estados Unidos. Se está hablando de que ocurre lo mismo en Brasil. ¿Qué le queda al productor argentino, digo, de tratar de aprovechar las condiciones de mercado cuando el mercado ya está inundado de soja? Sí, está inundado de soja, es cierto, y probablemente también la cosecha argentina sea muy buena, si no volvemos a tener ningún episodio o evento meteorológico complicado. Como viene hasta ahora, creo que viene bastante bien, más allá de los que han sido afectados individualmente, pero a nivel total creo que viene bien el año. El tema es que al mismo tiempo que hay estas grandes o superproducciones, también hay una muy fuerte demanda, cada vez creciente, de China. Entonces hay un efecto de tironeo muy fuerte entre la oferta y la demanda y no termina de definirse para qué lado. Esto lo que está generando es, por suerte para los productores, un buen sostenimiento en el precio de la soja. A pesar de las grandes producciones, el precio no cae, se mantiene. Y ante cualquier situación que haga presuponer que la oferta no va a estar presente con tanta intensidad, el precio sube. Así que tenemos un escenario sostenido de precios. Es decir, no es tan malo como por ahí se puede llegar a plantear, lo que sí el productor tendrá que ser astuto para saber en qué momento comercializar y qué hacer con la soja. Totalmente. Si tomamos, por ejemplo, los precios de ayer, lo que se podía pagar en el mercado disponible de soja, tenemos un valor a mayo, que es el núcleo central, estoy tomando mayo en relación al mercado a término de Buenos Aires, un precio más bajo. ¿Sí? Pero que luego empieza a recuperarse. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos el precio sigue siendo firme y va creciendo a lo largo del año. Lo que el productor tiene que tener en cuenta es que va a estar ese bache en mayo. Entonces, si hoy tiene soja, que la venda sería la recomendación, y que busque a partir del dinero que obtenga, cubrirse con otro tipo de activos, digamos. Y lo que va a suceder, o lo que estamos viendo, es esto, que el precio va a caer en mayo por la presión de la propia oferta argentina, pero que luego se va a ir recuperando a lo largo del año. Y hay que definir su estrategia también. Marcelo, hay otra cuestión. Estadísticamente se pudo observar que más que exportar poroto de soja el año anterior, por ejemplo, se exportó mucho más harina de soja y aceite, porque los precios resultaban mejor. ¿Esto significa que el productor siempre tiene que estar atento a la demanda y a las oportunidades? Sí, totalmente, tiene que estar atento no solo a la demanda, a las oportunidades, sino también
tener mucha atención a qué hacer con ese dinero luego para poder invertirlo adecuadamente. Digamos, el manejo del negocio tiene que ser integral. Desde nuestra óptica no se agota con una buena venta de su producto, sino, bueno, qué hace luego con ese dinero también. Así que, bueno, esa es un poco la situación. Con el maíz, ¿qué pasa? El maíz está pasando en este momento, hoy precisamente hay lo que se llama un outlook en el UDA, que se va a empezar a conocer un poco qué puede suceder en Estados Unidos entre el área sembrada con soja y el área sembrada con maíz. Tengamos presente que en Estados Unidos no crece el área sembrada, entonces lo que gana un cultivo es a costa de área de otro. Lo que el mercado estaba previendo en Estados Unidos es que aumentaba el área con soja y disminuía el área con maíz, cosa que es un factor alcista. Si es que esto se confirma, todavía no sé qué es lo que está pasando, qué va a decir el UDA al respecto. Entonces, por más que el maíz está siendo un mercado mundial bastante sobreofertado, esta posibilidad de que en Estados Unidos se siembre menos maíz porque se va a sembrar más soja, en su factor alcista y que hace que por lo menos el maíz no pierda valor. Y esto es lo que se está viendo en las cotizaciones a lo largo del año. Funcionarios de gobierno han dicho esta semana que está Argentina muy próxima, evidentemente, a convertirse en un supermercado del mundo a partir de la muy buena cosecha y producción que hemos tenido en trigo, también lo que se ha hecho en maíz en este año y la que siempre se sostiene en soja. ¿Observan ustedes, observa usted como observador de estos temas, que se está produciendo más, se está utilizando más tecnología para mejorar mucho más la producción? Hay mucho mayor aporte tecnológico en la producción. Hay también que tener en cuenta que se está incorporando toda una nueva, joven y muy profesional generación en la producción que hace las cosas con mucho profesionalismo, valga la redundancia, y con las técnicas más avanzadas que en cada ambiente, en cada circunstancia se puedan hacer. Así que desde ese punto de vista, desde la producción, en el caso de los granos, esto es un fenómeno a la vista que está sucediendo. Y se refleja muchas veces en casos como estamos teniendo de mayores producciones. Así que sí, esto es así. Bien, y en crecimiento. A veces, como en el caso del trigo, para esta última campaña que ya se cosechó, también lo que ha habido es un aumento en el área sembrada. Pero también es cierto que hubo un aumento en la tecnología aplicada, porque la expectativa de precios y el haber retirado las limitaciones a las exportaciones daba un marco de previsibilidad distinto. Entonces, atrás de eso quedó claro que hubo la inversión en tecnología y, por lo tanto, una mayor producción. ¿Sabías que detrás de los alimentos de nuestra mesa está el campo? Proteger los cultivos es fundamental para que tengamos más y mejores alimentos. Por eso, apoyemos las buenas prácticas agrícolas para construir una agricultura sustentable. CASAFE, Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes. Un especialista en tema impositivo del campo, estamos hablando del licenciado Mariano Echegaray Ferrer, se presenta en las próximas horas en Rosario. Lo ha hecho en la Bolsa de Cereales, hablando de los impuestos del campo, y será la información que va a brindar precisamente ante los representantes de Agroeducación, que han organizado precisamente en Rosario esta charla tan interesante para capacitar a los productores. ¿Qué tienen que saber respecto al tema del manejo impositivo? Aquí tenés el testimonio. Este año cumplimos medio siglo trabajando para la agroindustria. Con la agroindustria tenemos el conocimiento que da la experiencia y también la fuerza de la juventud. Porque además de nuestra imagen, renovamos nuestras ganas y compromiso por seguir creciendo. Creciendo junto al campo, junto a la industria. Porque cumplimos nuestros primeros 50 años. Bolsa de Cereales de Córdoba. 50 años para la agroindustria. Mariano Echegaray, una semana en donde los productores, en dos charlas que vas a brindar, podrán asomarse a algunas cuestiones interesantes como, por ejemplo, el tema
del impuesto que hoy tiene que pagar el productor agropecuario. ¿En qué consiste y cuándo te vas a presentar? ¿Qué tal, Julio? Mira, te cuento, el 15 de marzo nos estamos juntando en la bolsa de cereales con productores. La idea es hablar de impuestos, regímenes de información, un poco de planificación. Que sepan los productores qué es lo que informan los contadores, que es fundamental para la estructura de su negocio, y desmitificar por ahí un poco la situación de los impuestos en el agro, que sepan de impuestos, porque ellos son los que toman las decisiones cotidianas, de manera que estén al tanto y al corriente en las decisiones diarias. Y el 16 de marzo estamos en Rosario con la gente de Agroeducación armando un curso de lo que es Tax Planning en el agro, que va a ser específicamente para profesionales, donde vamos a estar hablando de lo que es la planificación de los impuestos y las posibilidades de ahorro que tenemos a través de las estructuras tributarias que nos permiten. Estos serán entonces miércoles y jueves de esta semana, primero en Córdoba y después en Rosario. Exactamente, y después para el mes de abril ya vamos a tener otro curso en lo que es la bolsa. Ese ya va a estar orientado a profesionales en ciencias económicas, donde vamos a hablar de todos los impuestos que están grabando al agro y todos los regímenes de información que se encuentran vinculados al mismo. Hoy por hoy decís, esto de desmitificar la cuestión impositiva, ¿por qué, Mariano? Porque no estamos tan vinculados con la información técnica en sí, sino que estamos aportando muchos regímenes de información que están vinculados directamente con lo que hace el productor en la diaria. Tenemos que informar superficie, semilla, lo que es la producción, y muchas veces por desconocimiento de la misma se generan errores que terminan perjudicando al productor en un incremento de impuestos o en la imposibilidad de comercializar. Ahí está la importancia que entiendan que el contador dejó de ser un simple liquidador, sino que empieza a ser un eslabón más en lo que es la administración y en la planificación de sus negocios. Desde el punto de vista productivo, cuentan con el ingeniero, desde el punto de vista administrativo y financiero, van a tener que empezar a contar con el contador, ya que o el asesor impositivo, porque tenemos mucha implicancia y cualquier error, cualquier mala comunicación o no correcta información te perjudica gravemente en el desarrollo de tu actividad. Además, el contador es la persona que se encarga de conocer la agenda de declaraciones especiales que habitualmente el productor está obligado a hacer. Exactamente, y muchas veces por tiempo, porque coinciden con fechas de campaña, siembra o cosecha, se encuentran las corridas con la información sesgada y después resulta que tenemos que estar corrigiendo frente al fisco información que, si se planifica y nos organizamos, no tendremos que tener ningún inconveniente. Esto tanto para la actividad de producción de granos como otra de carnes, por ejemplo, o alguna actividad vinculada al valor agregado, que puede ser, si me ocurre, la molienda de soja. Totalmente, porque ahora está el nuevo RUCA, donde ya se empiezan a establecer nuevas formas de inscripción. Si queremos hacer alimento balanceado, molienda o algún subproducto de los granos, tenemos que estar inscripto. Con respecto a la hacienda, se está empezando a formalizar el comercio de carnes con el nuevo registro fiscal de operadores de ganado bovino. La actividad se encuentra totalmente controlada, sistematizada. Hoy vos querés generar una carta de porte, es a través de un sistema web. Querés sacar una guía para el traslado de animales, también es a través de un soporte web. Entonces ya la actividad se está informatizando, todos los regímenes de información se empiezan a cruzar, el fisco empieza a compartir plataforma con lo que es la Subsecretaría de Control Comercial, con el INASE, con el régimen de informaciones de uso de semillas propias y un montón de cuestiones que se tiene que saber que se está viniendo toda esta cuestión de vinculación de información y saber dónde está parado el productor en su agenda mensual y anual respecto de todos estos regímenes. Para recordar entonces, el miércoles será en la Bolsa de Cereales de Córdoba, el jueves en Rosario. ¿Las inscripciones? A través de las páginas, en el caso de la charla que en Córdoba, de la Bolsa de Cereales, y en el caso de la charla en Rosario, a través de la gente de Agroeducación. Después de esta nota con el licenciado Mariano Echegaray Ferrer y los impuestos del campo, nos vamos a la pausa. En instantes nada más. En Mundo Agro repasamos cotizaciones del remate de la firma Consignaciones Córdoba Sociedad Anónima tras la pausa aquí en nuestro programa.